Público de Expresa TV, continuamos en esta transmisión especial, en esta marcha del 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hace unos instantes les estuvimos transmitiendo todo lo que estaba ocurriendo desde las afueras del Parque Fundadores, o también lo que conocemos como las antiguas instalaciones de la feria, ubicadas aquí en el municipio de Celaya, en el Bulevar Adolfo López Mateos. Hicimos todo este recorrido, le estuvimos mostrando parte también de estos contingentes, explicándoles cuál era el contexto de cada uno de los contingentes, que era integrado por mujeres que iban desde con sus mascotas, desde mujeres que iban también pues acompañadas por sus sobrinas, por sus nietas, niñas, madres de familia, abuelitas y demás. Estos diferentes contingentes que ya se vienen acercando hacia nosotros prácticamente para dar ya fin en el jardín principal, aquí a las afueras de la presidencia municipal. Están ya arribando hasta este sitio, llega. Y lo que vemos aquí en pantalla, pues, es esta batucada que viene al frente de este contingente. En las imágenes que le estamos también mostrando y que corren a cargo de mi compañera Pilar Lizardi, ahí está arribando en primera instancia esta batucada, integrada también por estas mujeres que se lo compartía yo hace unos instantes. Eran mujeres que justamente querían también manifestarse a través de la música, que por medio de las redes sociales habían mencionado no era necesario estar trayendo instrumentos o saber tocar algún instrumento, simplemente era la cuestión de manifestarse por medio de la música. Estamos yendo en estos instantes hacia el kiosco, aquí ubicado en el jardín principal, prácticamente en el corazón del municipio de Celaya, en el corazón del jardín principal, y están colocando en estos instantes esta lona, donde, bueno, pues justamente aquí estará culminando esta marcha del 8 de marzo. Y les estamos transmitiendo en estos instantes completamente en vivo. Ahí viene ya arribando esta marcha con los diferentes contingentes que, como les platicaba, vienen integrados no solamente de este frente feminista, de estas mujeres jóvenes, adolescentes, sino que viene también integrado por mujeres adultas, mujeres mayores, mujeres que vienen acompañando a sus nietas, a sus sobrinas, que vienen entre primas, que vienen pues prácticamente entre toda la familia, y que también hay mujeres embarazadas. Nos ha tocado ver casos de mujeres que también vienen marchando pues de una manera totalmente pacifista, no se ha dado ni se ha llevado a cabo ninguna eventualidad. Y en estos instantes están arribando aquí a el kiosco del jardín principal, ubicado en el municipio de Celaya. Recordemos que esta pues es solamente una de las tantas marchas que se han estado llevando a cabo a lo largo y ancho de la República Mexicana, con motivo de la conmemoración de este 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Continúa llegando estos diferentes contingentes. Realmente era, sí, muchas personas las que se habían sumado, muchas personas las que pues prácticamente abarcaban nosotros cuando estuvimos transitando y acompañando también a esta marcha. Era prácticamente pues todo el Bulevar Adolfo López Mateos, el cual estaba integrado de estas diferentes féminas que vienen, como ya lo hemos repetido en innumerables ocasiones, pues alzando la voz a favor de los derechos femeninos y por supuesto también, pues como les platicaba, este Frente Feminista de Mujeres Celayenses hizo un llamado a todas las mujeres, no solamente de Celaya, sino también de la región, para que tomaran de manera pacífica el Bulevar Adolfo López Mateos y se unieran a esta marcha que se está llevando a cabo este día miércoles, como lo decimos, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, exigiendo justicia, igualdad y sobre todo el cese de la violencia y la visibilización de la lucha feminista. Este Frente Feminista de Mujeres Celayenses estuvo anunciando esta marcha totalmente pacífica por medio de las redes sociales, haciendo esta invitación. Y bueno, pues el día de hoy están ya haciendo esta culminación en las instalaciones del jardín principal, prácticamente a las afueras de la presidencia.
y también pues terminando en este kiosco del jardín principal aquí en el municipio de Celaya. Hubo la participación, como le menciono, de estos 7 contingentes de mujeres que están alzando la voz y que sobre todo pues también este perímetro de la marcha estuvo delimitado por las mujeres organizadoras que se permitieron también integrar a, cabe mencionar, uno que otro hombre también en esta marcha totalmente pacífica. Vemos también pues a diferentes compañeros de medios de comunicación que se había hecho en un inicio el llamado que únicamente fueran mujeres las que estuviéramos acompañando esta marcha del 8 de marzo y en realidad pues varios colegas, varios hombres también, colegas de medios de comunicación estuvieron presentes con nosotros, han estado también transmitiendo y llevándoles a cabo todo lo que ha estado ocurriendo en esta marcha del 8 de marzo y es justamente por lo que decimos, porque se está llevando a cabo de una manera totalmente pacífica, no ha existido ninguna eventualidad, no se ha dado ninguna situación fuera de lugar y por eso también pues la participación de diferentes colegas hombres y la participación también de diferentes personas que al momento de ver pasar esta marcha en el bulevar, al llegar aquí al centro, al jardín principal, hay mujeres que también levantan la mano como símbolo del apoyo que le brindan a todas estas mujeres y que sobre todo también estuvimos escuchando pues en el bulevar Adolfo López Mateos diferentes automovilistas que pasaban, que veían a las mujeres marchar y que sonaban su claxon como símbolo también de un apoyo que se les está brindando y de que también pues les aplaudían como muestra del apoyo a favor de que se haga justicia en muchos de estos casos que hablamos de desapariciones, de personas que vienen también pues con diferentes colectivos de búsqueda de estos carteles que están poniendo también en el kiosco del jardín principal, donde bueno, pues lamentablemente vemos muchos rostros de personas que todavía se continúa buscando y que justamente por ellas se quiere también hacer justicia. Continúan llegando en estos momentos. Este sitio, bueno, pues prácticamente es un lugar pequeño para las personas que nos siguen desde el municipio de Celaya. Estamos en estos instantes en el jardín principal, específicamente en el kiosco. Y digo pequeño porque son muchas, muchas las mujeres que marcharon en este día y que, bueno, pues se van integrando como pueden, pero que realmente sí hubo una gran participación de todas ellas. Les quiero también recordar pues parte de estos contingentes que como decimos fueron 7 en cuanto a familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidios, mujeres con sus mascotas, madres, mujeres embarazadas, mujeres también de mayor edad y también mujeres que se estuvieron pronunciando por la abolición de todas las formas de violencia y por el borrado de mujeres, por la sangre de víctimas, la explotación sexual y reproductiva y también pues otros contingentes que eran de colectivos feministas, de colectivos, como le decimos, también de búsqueda de familiares desaparecidos, mujeres autónomas y organizadas. Estos fueron algunos de los contingentes que pues estuvimos viendo a lo largo de esta marcha que salió de las antiguas instalaciones de la feria aquí en el municipio de Celaya y que vino recorriendo todo el bulevar Adolfo López Mateos hasta culminar en estos momentos, como lo estamos viendo, aquí en el kiosco del jardín principal. Siguen colocando también pues, parte de estos carteles, principalmente esta lona que está ahí colocada en el kiosco del Frente Feminista de Mujeres Celayenses. Dice, mujer, ármate para la revolución. Y en unos momentos más vamos también a mostrarle parte pues, de estos carteles que son, como lo decíamos, y sobre todo lo decimos con mucho respeto, lamentablemente de mujeres que todavía continúan desaparecidas y por las que todavía se está haciendo o tratando de alguna forma también de hacer justicia, de levantar la voz. En cuanto podamos vamos a mostrarles también por medio de las imágenes estos carteles de las mujeres desaparecidas y que como decimos pues hay muchas familias que vinieron también a alzar la voz por todas aquellas féminas que lamentablemente
algunas de ellas ya no están y que otras pues siguen también en esta lucha incansable por dar con su paradero. Y lo volvemos a repetir, todo esto se lo llevamos hasta usted con mucho respeto, lo decimos de una manera muy respetuosa. Y esto es lo que está pasando aquí en el Jardín Principal en estos instantes, las 6 de la tarde con 20 minutos, completamente en vivo para todos ustedes. Y continúa arribando estos distintos contingentes aquí al centro de Celaya. Cabe mencionar que, como lo hemos venido diciendo a lo largo de esta transmisión, realmente ha sido una marcha bastante pacífica, no se ha presentado ninguna eventualidad. Es más, en las imágenes usted lo ha podido ver, son mujeres que vienen acompañadas no solamente de niños, me refiero a niñas, sino también de niños varones, que con todo respeto pues han marchado también con ellos, de que se han sumado a lo largo del camino también muchos hombres que pues han, como le digo, levantado la mano, la voz, aplaudiéndoles a todas estas mujeres que están marchando, que hoy utilizan su arma más importante, que es su voz, para luchar por los derechos femeninos. Estamos pues prácticamente ya cerrando nuestra transmisión. Le agradecemos mucho a las personas que nos estuvieron acompañando en esa transmisión especial de esta marcha del 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. Gracias a las personas que nos estuvieron siguiendo en nuestras transmisiones. Recuerde también que en punto de las 9 de la noche estaremos llevándole toda la crónica, todo lo que estuvo pasando durante esta marcha que dio inicio poco después de las 5 de la tarde y donde, lo volvemos a repetir, hubo mucha participación femenina, afortunadamente. Ahí le estaremos llevando la crónica con mi compañero Víctor Gómez en punto de las 9 de la noche para que usted nos haga favor de sintonizarnos por medio de el canal 15 a través de su sistema de cable de preferencia, al igual que también en la señal abierta, canal 15.1, y por medio de las redes sociales, Expresa TV en nuestra página de Facebook, Expresa TV también en nuestro canal de YouTube, y ahí estamos presentes con nuestra página de internet, expresatv.com.mx. Yo soy Berenice Maldonado, estamos dándole cierre a esta transmisión especial de la marcha del 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. Antes de despedirme, quiero también dejarle parte de este audio ambiental para que puedan escuchar los últimos minutos de lo que está ocurriendo aquí en el jardín principal del municipio de Celaya. Gracias por acompañarnos. Dar las noticias con criterio, coherencia y objetividad es nuestro compromiso.